TV Consultores, Municipalidad Distrital de Chinchero, presenta. La ciudad de piedra Inca. Conoce Chinchero y lleva en tu corazón. La localidad de Chinchero se encuentra sobre 2.770 metros sobre el nivel del mar y a 20 minutos de la capital de la región del Cusco. Su clima fluctúa con meses lluviosos e intensos de noviembre a marzo y entre los meses de mayo, junio, julio con temperaturas bajo cero. Es adecuado para procesar el delicioso chuño o papa deshidratada de forma natural. Bueno, amigos televidentes, estamos aquí en Chinchero, la ciudad inca viviente, una cultura viviente. Vamos a disfrutar parte de sus vivencias, sus tradiciones, paisajes, la parte arqueológica. Vamos a recorrer durante estos días este bonito, bello lugar. Estimados televidentes, les dejamos a vuestra consideración para que puedan disfrutar con toda la familia. Turismo arqueológico. Chinchero se caracteriza por ser un lugar muy especial desde la época pre-inca. Primigeniamente, como asentamiento humano, fueron ocupados por las etnias quilques. Posteriormente, para imponerse la cultura inca, donde se evidencia en el extenso territorio rural trabajos artísticos en piedra viva, que por el paso del tiempo se encuentran totalmente conservadas, pese a los destrozos generados por los invasores. Chinchero posee un espectacular parque arqueológico que data su construcción a 1480. Según estudios de investigaciones, se atribuye a la gobernación de Túpac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec, quien mandara a construir estas hermosas arquitecturas, consideradas
netamente incaicos, cuyo diseño, croquis, se asemejan a Sacsayhuaman por las fortalezas amplias, finamente encajadas, escalinatas preciosas por doquier, cientos de muros de acabados perfectos y con extraordinarios drenajes de agua que hoy en día los arquitectos e ingenieros se sorprenden. Y es admirada por propios y extranjeros. Conoce Chinchero. Pero a este parque arqueológico añadieron viviendas de la alta élite inca, quienes permanecían aparentemente en este territorio paisajístico, donde podemos visualizar nevados, panoramas de lagunas, cascadas, caminos inca, andenerías y desde aquí articulan caminos al Valle Sagrado y otros importantes sectores. En la actualidad es considerada como la ciudad de piedra. Se evidencia recintos o casas del máximo gobernante de la época inca y de acuerdo al sitio estratégico se considera como un centro de esparcimiento, descanso y donde se realizaron importantes reuniones de la élite del Imperio Incaico. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Katy Magali Zaire Caldaña Opa. ¿Representas a? Al distrito de Chinchero como Agya. ¿Como Agya? Sí. ¿Qué significa Agya? Es una princesa elegida del distrito de Chinchero. Ah, es una princesa elegida. ¿Me permite ingresar al aposento del jerarca inca? Bueno, amigos televidentes, a partir de estos momentos damos inicio a todas las actividades. Vamos a presentarles parte de las actividades, vivencias, cómo se disfruta aquí en Chincheros. Estamos en un lugar arqueológico netamente incaica y vamos a llevarles a sus hogares las mejores imágenes, incidencias, todo lo que ocurre en transcurso de los varios días que nos vamos a quedar aquí en distrito de Chincheros. Bien. También acá varios lugares que están considerados como huacas, que son unos afloramientos de roca en la cual se han hecho trabajos de intervención dentro de piedras labradas, hay también ornamentación de animales sagrados que ellos consideraban como sus dioses tutelares. Por ejemplo, podemos ver tallados en la roca misma de el coa, es decir, de un felino que más aparenta ser un puma. Tenemos también de esta ave importante que es el cóndor y también hay de serpiente. Y algunas simulaciones también de estos animalitos que son de monos. Entonces hay huacas. Se encuentran en varios sectores y es estratégico, donde el Inca podía observar distintos eventos, como el Huarachicui. En la plataforma principal de esta huaca podemos distinguir también destrozos, pero aún así podemos diferenciar el lugar de ceremonias, adoración y graderías a manera de asientos sagrados, finamente labradas en florecimientos de inmensas rocas.
En la parte baja, actualmente se realizan distintos rituales de acumulación de energía o recargas positivas. Caminando unos 3 minutos, se encuentran los campos de cultivos. Entonces, el Parque Arqueológico de Chinchero se divide en dos sectores. La parte rural, consistente en las andenerías, caminos, las fortalezas, el panorama espectacular. Y la parte arqueológica urbana, donde en la actualidad los pobladores preservan sus viviendas sobre los muros originales partiendo del aposento o casa del Inca. Por tanto, podemos mostrar distintas habitaciones o recintos muy cerca a la inmensa vivienda principal, la cual se encuentra enterrada o debajo del actual templo, que para corroborar podemos mostrar muros originales, sobre la cual se encuentra edificada la actual iglesia de la época de la invasión. Bueno, en estos momentos, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, este es un lugar muy especial donde la alta élite, los jerarcas incas, han podido tener como un centro de esparcimiento esta zona para la élite de la época inca. Se evidencia en la parte baja del templo. Entonces es un lugar muy bonito, trabajos espectaculares, muy novedosos, que podemos evidenciar aquí. El Colegio Quechinchero tiene sectores importantísimos. Tenemos un sector netamente administrativo y ceremonial que está aquí en todo el alrededor de lo que es este templo virreinal, ¿no? Y ahí. Iglesia. La arquitectura es a base de la piedra labrada con extraordinario dominio, donde no pasa ni una aguja o alfiler por las intersecciones y encajes. Cabe destacar, en todo el cimiento de la iglesia se visualiza muros originales de la época del imperio del Tahuantinsuyo. E incluso en el interior, actualmente se encuentra un hermoso ducto con características del baño del Inca, donde discurrían las aguas sagradas y muchas de las cuales fueron enterradas por los usurpadores. Pero, a pesar del tiempo transcurrido, se visualiza dentro de la iglesia la humedad del líquido elemento durante el año. Se deja sentir y va en deterioro. En la parte frontal de la iglesia se encuentra una plataforma antiguamente denominada Ushno, lugar sagrado para ceremonias.
Asimismo, en el lado izquierdo de la entrada principal quedan muros finamente labrados y se encuentran todavía enterrados debajo de la tierra. Pese al valor patrimonial e histórico. Bueno, amigos televidentes, nos encontramos en estos momentos en una plataforma, una especie de usno de un espacio ceremonial de la época inca. Estamos con el fondo de un templo de la iglesia de Chincheros, donde se evidencia estructuras incas, netamente incas, donde sobre la cual han edificado en la época de la invasión. En la época del robo, del saqueo. Bueno, esta iglesia hoy día ha sido transformado y ha sido convertido pues con una nomenclatura totalmente distinta a la época inca. En todo este espacio se puede apreciar distintos recintos, trabajos, estructuras de los incas, netamente incas. Amables televidentes, continuamos recorriendo aquí en la localidad de Chincheros. Y en la parte frontal apreciamos un espectacular muro con 12 hornacinas de fino acabado y algunos destrozos hechos por los invasores. Y de alguna manera acondicionada en la actualidad por la entidad cultural. En la cima se puede disfrutar de un trabajo de alieros líticos que protegen al muro frontal y discurren las aguas mediante drenajes. Por tanto, podemos afirmar que debajo de esta iglesia, según arqueólogos e historiadores, se encontraba la casa principal del gobernante de este extenso sector, sobre la cual, después de enterrar, destrozar, edificaron esta iglesia, sobre muros originarios de estructura inca. A su vez, varios muros, viviendas, aún se encuentran bajo tierra y escondidos. Es harto conocido cuando los invasores conocen el lugar importante de Chinchero, inmediatamente empezaron a destruir, enterrar, desaparecer distintas viviendas, muros, algunas huacas sagradas y los tesoros fueron robados por los ladrones de España. Según testimonios, la iglesia está sobre huaca sagrada y sobre la principal vivienda del gobernante. En el interior se constata que en uno de los compartimientos se aprecia claramente parte de un lugar ceremonial al agua, y los cimientos originales corresponden a la época inca. A partir de ello, se visualiza construcciones de muro a base de adobe y barro. En el interior, por ser una construcción de la época de la invasión, a efectos de concientizar, imponer a los indígenas, los invasores españoles mandaron a construir para la adoración de la cruz, la Biblia, las imágenes de santos, cuyo desacato era castigado con trabajos esclavizados. Incluso, con la Santa Inquisición o muerte. En el interior del recinto religioso podemos ver pinturas originales en distintos espacios de las paredes, techo, arco.
cuadros extraordinarios de la escuela cusqueña, entre otros que por el paso del tiempo viene en deterioro, que por falta de criterio de sensibilización a favor de los feligreses y la dejadez del Ministerio de Cultura del Cusco, hoy denominada Dirección Desconcentrada de Cultura, a quienes les espera un arduo trabajo de recuperación. Cabe recordar que los invasores pusieron el nombre de la iglesia de Montserrat, pero en protesta a las destrucciones, robo, saqueo de los españoles, los pobladores cambiaron de nombre, siendo la denominación actual como la Iglesia de la Virgen de Natividad. La misma se celebra de la siguiente manera: nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele. Preparativos. Horas. Un aproximado de cuántas trencitas tiene que haber aproximadamente. Depende a la cantidad del cabello. Ah, ya, pero más o menos suelen haber cuántas trencitas. Más de 100, 200 quizás. 50. Días antes, los comuneros de la ciudad de Piedra se preparan para distintos actos protocolares en memoria de la festividad. Por ejemplo, las mujeres requieren un tiempo especial para salir muy bellas. Usted para peinarse, por ejemplo, las trencitas son especiales. 5 horas. 5 horas. Uy, interesante. Muy bonito, ¿no? Es el caso único, ¿eh? Cuya originalidad está en la inmensa cantidad de finas trenzas, entre 200 a 500 porciones de peinados de arte. Esta distinción viene desde tiempos muy remotos, siendo muy peculiar y originaria, digno de resaltar. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacer unas trencitas muy finas? Bueno, inicialmente para ganar este concurso tenía 504 trenzas. 504 trenzas, Dios mío. ¿Cuánto tiempo ha requerido para que le han... Me han trenzado 3 días. 3 días. ¿Y cuánto cuesta? No tiene precio. No tiene... Es un honor vestir esta vestimenta y trenzarnos y mostrar hacia el mundo, a otras comunidades, a otras regiones, qué costumbre tenemos. Este anuncio es ya para Serenata de Virgen Natividad. Hoy día hemos concluido el Trehuatacu. Ya el 30 de agosto hemos hecho Viga Masahuatay. Uh-huh. Ahora es el Trehuatacu. Yeah. Ya estamos concluyendo. Ahora vamos. Las damas tienen hermosas monteras, donde predomina el color rojo en el interior y negro en la parte externa.
en el cual se aplican bordados llamativos. Representa en la cabeza la denominada montera de la ñusta. Los chalecos de las damas generalmente son de color rojo sangre, con bordados en el pecho y las mangas. En el interior llevan una hermosa blusa con bordados de colores fuertes. Las polleras son de color negro en su totalidad, con pliegues en la parte de la ribera, con algunas decoraciones ligeramente bordadas. Todos con materiales textiles de la zona, a base de la lana de alpaca, llamas, ovejas, y el teñido es a base de hierbas. Ellas se dedican al hilado de finas lanas, confecciones textiles, la cocina. El pastoreo y el hogar. Este sombrero se llama montera. Montera. Escrito, está hecho de paja. No se puede ver, pero la forma circular es. La paja es también ichu, ¿no? Ichu. Ya, correcto. Ichu. Y este es adorno, ¿no? Interesante. Es rojo porque es el color representativo de Chinchero. Después tengo mi manta, que tiene el tradicional diseño, que es el loraipo. Loraipo es una planta curativa en nuestro distrito de Chinchero. O sea, están teñidos con productos, plantas naturales, ya sean productos oriundos de Chinchero o también de otros lugares, ya sea del Valle Sagrado. Esta chompita se llama buboneta, bubón se dice. Mi blusa que aquí adentro tengo es bordado. Está bordado por interior. Sí, se llama curpiño. Ya, qué interesante. Después he visto con mi chuspa, aquí tengo. ¿Eso se llama? Tejido chuspa. Chuspa, esa es la famosa. ¿Qué cosa es lo que le llevan? ¿Qué llevan ahí? ¿Dinero? Puedo llevar aquí plata, joyas, cosas que... Joyas de mucho valor, ¿no? Se llama golón. Puede ser de verde o si no también puede ser de azul. Es un tejido típico también de Chinchero. Interesante. Más adentro tengo mi pachana. ¿Pachana? Sí, ¿cuántos de esos van adentro? Yo tengo uno. Uno nomás, ¿puede ir más? Porque aguante el frío. Ah, cuanto más... frío tengas, te pones más pachanas. Ah, ¿eso es todo lo que contiene ahí? No, tengo uno pequeñito también. Ah, todavía. ¿Y eso para qué sirve? Es la ocunita, es también la tapana pachana que se hace. Pero aquí le llamamos... Ese es típico, ¿no? Sandalia. Hay otro que es planito que se llama la taujota, pero no lo utilizamos. Qué interesante. Parte de sus costumbres... No es la totalidad. Durante el año habría que investigar, acopiar, hacer un diagnóstico. Bueno, no nos alcanza el tiempo, lamentablemente, pero tienen un potencial exquisito, ¿no? Los invitamos a seguir disfrutando aquí en reportajes, expediciones desde la ciudad de la piedra. La ciudad de la piedra, ¿no? Bien. Campesina de Pongobamba. Pongobamba. Rico Pongo. El Rico Pongo. ¿En qué se caracteriza? ¿A qué se dedican más los pobladores ahí? ¿Agricultura? Sí, a la agricultura, a la ganadería, de todo un poco. Ah, durante el año, ¿no? Varía, ¿no? Nosotros vivimos en la bahía de la laguna de Piurey. Qué orgullosos, ¿no? Tienen su agua. Tienen una mina inmensa ahí del agua, ¿no? Así es, que está aprovechando Cusco nada más. ¿Y que no hay un ganón? No hay nada. Pues ya, entonces hay que tramitar, hay que gestionar. Los varones llevan un hermoso chullo en la cabeza para contrarrestar las bajas temperaturas del piso ecológico. A su vez, una montera de mayor tamaño que de las mujeres.
un lindo poncho de telar donde se distingue siempre los colores negro, rojo y sus matizados. También un pantalón de color negro y su ojota. Y de acuerdo a la edad, van escalando distintas jerarquías hasta llevar incluso una vara como alcalde o autoridad de la comunidad campesina que representan. Se dedican a la agricultura, ganadería, trabajos de campo, artesanías, entre otros. Mamá linda, una consultita, una preguntita. ¿De qué comunidad son ustedes? De Pungubamba. Ya, ¿tienen acá un altar? Ahí está. ¿Qué es el nombre? ¿Cuál es el nombre típico? Altar. Ay, ya. Supongo que ustedes van a ganar, ¿ah? Altares. En el mes de septiembre, a partir del día 7, se construyen las denominadas altares a cargo de las comunidades campesinas. La misma consiste en presentar de la mejor forma, decoradas con espejos, cuadros y siendo el material principal el palo de eucaliptus de mayor tamaño a fin de distinguirse de uno al otro, que posteriormente será calificada y premiada por la entidad municipal. Posteriormente, los mayordomos de los tres ayllus, entre autoridades, realizan el paseo de altar en altar a fin de brindar saludo a cada uno de los siete sagrarios. La misma es acompañada por danzantes. Posteriormente, en horas de la noche, la quema de castillos. Y parte de la noche se presentan algunos artistas. Festejos. Teniendo la originalidad de sus vivencias en la ciudad de piedra de los incas, Chinchero, imponiéndose los trajes originarios, tenemos la música fusionada que se genera de la siguiente manera. Al son del acordeón, quena, bombo, el mensaje o cántico dice así, y la coreografía se estila con pasos peculiares. Disfrutemos un poco del mensaje, la vivencia de los pobladores de la ciudad de piedra de los incas. Más ganas. Ya.
antes nuestros abuelos dijeron, ¿no? Collana parte, Chonchu parte, Ángel parte. Los tres comunidades estamos alistándonos ya para hacer una ceremonia, porque cada comunidad tiene sus santos. Entonces vamos a ir al sitio donde el señor San Juan se va a amarrar, y de ahí todos los embarazos, conjuntamente los Junta Directiva Central, vamos a traer. Y vamos a hacer un rodeo aquí, después de tres rodeos se va a entrar al templo, de acuerdo al orden jerarquía. Caminata de penitencia. Entre los eventos que destacamos es una caminata de penitencia que realizan los feligreses para acompañar con sus pequeños santos, que irán tras la Virgen Edilicia o patrona de la alcaldesa vitalicia, Virgen de Natividad, cuya peregrinación, en el caso de Chuncho Ayllu, vienen desde un paraje natural donde previamente se concentran en una capilla a la intemperie juntamente el santo representativo. Lo propio hacen otros dos ayllus. En este caso, hay que subir, escalar, trajinar cuesta arriba. Ahí departen un delicioso potaje entre todos los asistentes, disfrutando de un bello panorama donde se divisa toda la parte baja, las lagunas, los nevados y la ciudad de piedra. ¿Qué lugar y qué significa esto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, este lugar se llama Taitatiana. Taitatiana. Desde años remotos, las tres grandes comunidades que conforman la capital de este distrito de Chinchero tenemos nuestros propios santos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes han venido también desde la plaza, desde la iglesia principal, han venido hasta acá arriba, ¿no? Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Cansaditas? No. No, de ninguna manera. Con la fe, todo es posible, ¿no? Sí, caminar. Ah, qué interesante, ya. Listo. ¿Qué lugar es esto? Esto, Taitatiana. Taitatiana. Bien, descansando un ratito. Gracias. Hoy estamos en vísperas, ¿no? Ari. Ah, qué bien. ¿Va a ser de amanecida? Ari. Ah, ya, qué bien. Tú también, ella está con nosotros. Tú soy yo. Posteriormente, a manera de una procesión, empiezan a descender algunos con su ganadería, otros con sus canes, guardianes y fiel amigos, cargando al pequeño santo. Cuyo trajín dura entre 2 horas aproximadamente hasta llegar a distintas calles estrechas de Chinchero.
con los trajes casi uniformados, característico de los habitantes del distrito de Chinchero. Quienes preservan sus vivencias, trajes ancestrales, hasta llegar a la Plaza Mayor, la cual se denomina Entrada de Santos, que acompañarán a la patrona Virgen de Natividad. Reiteramos, la misma operación realizan los tres ayllus. Entonces, todo queda listo para la ceremonia central, las misas, visita de altares y las procesiones. Con su patrón San Miguel Arcángel, levanta casa. ¡Ángel Julio! ¡Quién no se paga, Mateo de Camusaca! ¡Ángel Julio! ¡Ángel Julio! ¡Subanta la película y copa! ¡Entonces! Con su patrón, Santiago. Muchas gracias, Mateo de Camusaca, para Mateo de Camusaca. Bueno, ya está haciendo ya también ingreso. Me voy al medio, gracias. Un espacito, gracias. Siguiente, destacamos la originalidad, la convocatoria, la alegría, el jolgorio de los habitantes de la ciudad de piedra de los Incas. En esta oportunidad está encabezado por funcionarios de la municipalidad y la encargada de la alcaldía, quien... luce un llamativo traje originario. El punto de partida es el frontis de la municipalidad y se extiende por todo el perímetro de la Plaza de Armas, para posteriormente recorrer muchas cuadras, quienes contagian en el recorrido mucho entusiasmo, alegría, hasta llegar a la Plaza Mayor, ubicada en la parte alta de la localidad turística de Chinchero. Música.
Encabezado por nuestra alcaldesa encargada, la señora Miriam Cuba Callanova, el señor Wilber Alfacuzzi Quispe, el señor Segundino Guamán Cruz y Guamán, el señor Ferdinand Bumazuma Mesco. Esto es Chinchero, es la tradicional fiesta por la víspera, por los 111 aniversario de la ciudad de Piedra y Piedra del Arcoíris. Hermanos y hermanas, este gran pasacalle por los 111 aniversario. A un cachilero presente por parte de nuestros funcionarios de nuestra municipalidad y por parte también de nuestros trabajadores de las diferentes obras. Muchísimas gracias, Chinchero 111 años. 111 años de mucha historia. Así es, señoras y señores, en homenaje. Hola. Sí. Bueno, que nadie para escuchar a oír chaychik, para con ambas chinchorias de esmanda. Sumacta, para el sanco que era, se te gusta, que hay que ganchas, que eres un chis. Patata, bolones, hace falta. Hace falta. También este está, humanes, como también. Muy bien, más de 2,5 millones de soles para la construcción de módulos de servicios higiénicos, gracias a la gestión de nuestro alcalde ingeniero Gualberto Salio Gualpayunca. Esta obra se ha gestionado este año y bueno, ya tendrá muy pronto sus servicios higiénicos en la Haz Garcilaso. ¡Muchas gracias, Haz Garcilaso! ¡Estamos en cuna! ¡Ari Guaycay Paray! ¡Así es! Seguridad, ¡este es el saludo! ¡Este es el saludo en este gran pasacalle de nuestro querido y hermoso distrito de Chinchero! ¡Panachkanapas huifala nescate que costumbre chista paikunapas chayere chimunco! ¡Kei danza nescate paikunapas Chinchero y Artanchista! ¡Kei raimichakunento y arizo paikunapas presente en esta cumbriana! ¡Ayarmaca está presente en la pista de desfile! ¡Muchas gracias, hermanos de Ayarmaca! ¡Cusma! ¡Presente paikunapas! ¡Gracias, Cooper Pueblo! ¡También tenemos la presencia! ¡Comunidad campesina de Pompobamba! ¡Muchísimas gracias al señor Emparado que está presente! Y matan que imiste que no dejaba para yo antes. Mano, eso antes no estaba. No, que te han dejado eso. Y pues, ¿quieres? No, viejito, que se llama conmigo. No, hija, mami. Caramba, cholito, caramba. Caramba. Tranquilo, nada más, hijita. La lampita. ¿Qué cosa te quieres? ¿Qué imiste en jaupa y vas a ver? No, mi hijito, que se llama, no quiero que se llama nada. Para mí nomás, mi hijito, que se llama, mi cuesta. Caramba, que se llama, de la altura me he traído. Comandante, ¿no se ha confundido con de esposa? No, que sea mi esposita, que se llama, desde primer que desde que 14 años me he encontrado, que se llama este chulita yo. Pero escucha, cena loco, chapón, que cose. Cena loco, es más loco, no hoy tú nipas. Ahora va a haber el matrimonio gay, ¿no? Chara, callar, chara. Chara, que primero, guau, chay, que sean chajo, dos. We'll be right back.
danzas. A continuación, destacamos a las comparsas que día a día alegraron y alegran la fiesta de la Virgen de Natividad y el aniversario del distrito de Chinchero. Otra danza o expresión cultural es el característico capachuncho. Representan al antisuyo, remontándonos a la época de los incas. A ver, gocemos de los trajes multicolores y la destreza. Ahí va con mucho cariño.